Hola, buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad vamos a capacitarnos un poquito respecto a nuestro repelente de insectos. Sabemos que es un producto que no es de venta continua, no está siempre disponible para pedir, sale algunas pocas veces al año. Entonces, bueno, cuando lo tenemos disponible, realmente hay que aprovechar. Este es el producto. Para quienes conocen el Eucasol, tiene el mismo tamaño que el Eucasol, es muy eficaz, tiene muy buen rendimiento, así que vamos a conocer un poquito sobre la capacitación y aprender más sobre este producto. Es importante algo que bueno, se habla mucho en las escuelas, a nivel general, que hay un gran impacto en lo que es el cambio climático, en lo que es también la educación, la limpieza, eso de tener cacharritos afuera y que haya agua para donde se generan más insectos, ¿sí? El calor, los extremos climáticos que estamos viviendo. Bueno, hay un montón de factores externos que alteran a esta población de insectos y nos afectan a nosotros porque muchas veces son causantes de enfermedades a veces más graves. También una simple roncha a veces nos genera una infección porque muchas veces los chicos se rascan por demás hasta lastimarse la piel. Entonces, bueno, hay que estar atentos a todo, ¿sí? A cómo tenemos el patio, cómo tenemos el jardín, a tener estos productos de un repelente natural y eficaz, que no nos contamine, que no nos dañe la piel. Es importante saber que el repelente lo que hace es alejar a que los insectos se acerquen a nuestra piel, ¿sí? Bien, hay muchísimas enfermedades infecciosas, ¿sí? Algunas más graves, algunas más no tan graves, algunas que ni conocemos, pero bueno, todo esto lo causan distintos insectos, infecciones, ¿sí? Hasta garrapatas, que a veces nos dañan la piel, así que es muy importante la limpieza, es muy importante la prevención y tener siempre a mano un repelente, el repelente de lluvia, obviamente. Si vamos a pasar el día al aire libre, mantener los rincones bien limpios de la casa, bueno, son todas cuestiones que uno lo tiene visual, pero bueno, hay que llevarlo siempre a la práctica. Este repelente es nuevo, ¿sí? Salió hace unos años, es un compuesto de distintos aceites esenciales que enriquecen a nuestro maravilloso producto. Contiene lavanda, eucalipto, ylang ylang, flor de naranja amarga, palmarosa. Y hablando un poquito de la icardina, es uno de los productos del compuesto más importante que contiene nuestro repelente de insectos. Este es un compuesto, ¿sí?, que se descubrió hace pocos años, cerca del 2000, está aprobado por la Organización Mundial de la Salud, eso es muy bueno. Y es un compuesto que lo que hace es repeler, ¿sí?, alejar. De la manera que si uno tiene aplicado icardina, el insecto no llega hasta la piel. Es como si se generara una especie de una burbuja. Entonces nos hace como transparentes frente a un insecto, ¿sí? Entonces podemos disfrutar sin preocupación. Bueno, esta explicación está muy buena, ¿sí? Nos cuenta sobre por qué el insecto nos pica y por qué a veces pica algunas pieles y no todas, ¿sí? Acá en mi familia nos pasa que dos somos muy atractivos frente a los insectos, en mi caso, y otras dos personas de mi familia no, nunca los pica un poquito. Y bueno, al 100% de esto no se puede comprobar, ¿sí? Todavía la ciencia no tiene muchísimos detalles, pero en líneas generales se sabe que hay algunas sustancias que los mosquitos, los insectos huelen, ¿sí? Y son atraídos, tanto por el olfato y por el calor que genera,
el cuerpo. Muchas de estas sustancias son el dióxido de carbono, ¿sí? que se genera cuando respiramos, y el ácido láctico, que es cuando estamos transpirando, haciendo una actividad física, o estamos al aire libre y hace calor. Sumado a una temperatura de la piel, sumado a si tenemos humedad en nuestra piel, ¿sí? Acá tenemos el resumen de estos factores que la ciencia por ahora lleva determinados, que son los que atraen a los insectos. Por eso no todas las pieles son atractivas para los insectos, pero bueno, está buenísimo ya ir conociendo estos secretos, porque sabemos que vamos a ir a hacer actividad al aire libre, o no sé, andar en bici, o hacer una caminata, estamos mucho bajo el sol, bueno, es mejor tener cerca nuestro repelente natural. La idea de este repelente es que los insectos no detecten el olor que les atrae, por eso esta especie de burbuja, entonces vamos a estar de una manera protegida con seguridad, ¿sí? El repelente no previene infecciones, no previene enfermedades, lo que nos hace es prevenir la picadura de insectos, ¿sí? Así que siempre es importante la limpieza, el cuidado de nuestros espacios, de que no se tenga agua y demás. Bueno, acá lo que les comentaba, que la Organización Mundial de la Salud recomienda los repelentes con icardina como activo principal, por eso es que recomendamos tanto a nuestro insecto. Nos ofrece una protección completa durante entre 6 y 8 horas, realmente es comprobado, me ha pasado estar de veraneo y a la noche los mosquitos rondan, ¿sí? Y no me dejan dormir, entonces bueno, rocío con el repelente y puedo descansar tranquilamente. Y a la mañana me tengo que volver a colocar el repelente. Es fácil de aplicar, no es tóxico, no irrita la piel, ¿sí? Obviamente si tengo una lastimadura no me tengo que aplicar el repelente, pero la verdad que no daña la piel, no genera esa sensación de pegajoso, tiene un aroma muy agradable, no contiene parabenos, no está testeado en animales, como todos nuestros productos de Yuz, es sin tax. Está aprobado dermatológicamente, no tiene colorantes, ¿sí? Y es uno de los repelentes recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Esto nos hace que sea un producto estrella para recomendar, para tener siempre en casa, por lo menos tener dos, ¿sí? Cosa que si se nos acaba, ya sabemos que tenemos el repuesto. Acá está el detalle de los ingredientes, que también los había mencionado. ¿Para quién? ¿Es este producto? Bueno, realmente es para todos. Lo importante es que no sean, que en niños tiene que ser mayor de 2 años. Esto básicamente es porque los bebés muy chiquitos generalmente llevan toda la boca, ¿sí? Hasta los pies a la boca, tienen mucha flexibilidad. Sus fosas nasales también son muy nuevas, su piel es muy nueva. Así que para bebés muy, muy chiquititos siempre recomendamos lavanda, tanto en aceite como en crema. En cambio, a partir de los 2 años, podemos todos usar el insect spray, personas que hacen actividad física, personas que están viajando, que viven en zonas donde hay muchos insectos, ¿sí? Zonas muy húmedas, cerca de ríos, cerca de playas, personas que tienen mascotas. Realmente es un producto para toda persona que vive y transita primavera-verano, porque es cuando salen los mosquitos y demás bichitos a atacarnos, ¿sí? Lo importante es que se aplica, ¿sí? En la piel, no cerca de los ojos, si nuestras manos toman contacto con el producto, está bueno lavarnos las manos. Si utilizamos protector solar, bueno, nos colocamos el protector solar y a los 20 minutos aplicamos encima el insect spray. Bueno, y como recomendaciones generales, sabemos, ¿sí? Estar en un ambiente cerrado y rociarme el producto porque ahí necesito un poco de oxígeno. Entonces, bueno, si yo sé que estoy por salir, bueno, ya
antes de salir me rocío, ¿sí? Y que sea un área ventilada. Recomendaciones, bueno, hablamos de los 2 años, piel lastimada, no. No aplicar cerca de los ojos. Personas embarazadas, siempre está bueno chequearlo con el médico, comentándole los ingredientes, ¿sí? Los aceites esenciales que contiene, por si el médico considera que no puede ser favorable para el embarazo. Pero bueno, son productos naturales que nos genera una mayor protección para disfrutar el aire libre, ¿sí? Acá repetimos los aceites esenciales que contiene: lavanda, eucalipto, ylang ylang, naranja amarga y palmarosa. Así que, bueno, es un producto para disfrutar, para tener, no tiene que faltar en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestros amigos. Y ya les digo, primavera, verano, tenemos que tener siempre a mano nuestro insecto. Bueno, espero que haber sido clara en toda la explicación y que, bueno, que disfrutemos este verano y la vida al aire libre siempre.